La gente de Trujillo, que espera con ambiente a la agrupación más original de Colombia, Lisandro Mesa y los hijos de la Niña Luz. Un poquito retrasado por cuestiones del viaje hacia acá, pero ya estamos aquí para cumplirle a toda esta gente que cariñosamente se ha venido a estas instalaciones a ver actuar a dos agrupaciones tremendas como es Armonía 10 y al maestro Lisandro Mesa desde Colombia. Con ustedes, Lisandro Mesa y los hijos de la Niña Luz. ¿Qué dice? Muchas gracias. Trujillo, la capital de la primavera. Muy buenas noches. Reciban el saludo cariñoso de la agrupación más original de Colombia, los hijos de la Niña Luz. Su director, este servidor, Lisandro Mesa, esta noche. Muchas gracias por esperarnos. Sí, hola. Nos demoramos un poco porque estaba el aeropuerto cerrado, el de Trujillo. Por eso nos demoramos una hora más. Pero ya estamos acá. Sí, sí, hola, hola. Y con mucho cariño le vamos a complacer y vamos a pasar un rato bien chévere. Esta noche enterrado como siempre, con una de las agrupaciones maravillosas que tiene el norte del Perú, como lo es Armonía 10, de los cuales estamos muy agradecidos por la gentileza que han tenido con esta agrupación. Y el agradecimiento para usted, maestro Lisandro Mesa, por habernos cedido a acompañarlos en cada una de sus presentaciones por todo el Perú, y gracias a Rolando Producciones también. Y el aplauso de Trujillo para comenzar con este espectáculo internacional para Lisandro Mesa y su orquesta, los hijos de la Niña Luz. Aquí está el internacional hijos de la Niña Luz. Festival de Guarare, ay, 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 mi amorcito, te llevaré al décimo quinto Festival de Guarare. Sí. Oye, lo lele, lo lele, lo lele, en Guarare. Oye, lo lele, lo lele, en Guarare. En Guarare, décimo quinto festival, en Guarare.
este local abre sus puertas por segunda vez luego de su inauguración. Uno de los locales más hermosos con la que cuenta la ciudad de la eterna primavera, la ciudad del caballito Totora, cuna de Charanes o los caballos de paso.